un ratote. Es una locura el decir que no hay lobby. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Gracias por las reacciones, gracias por compartir. Patricia, gracias. Arisodi, buenas noches. Yubi, Auris, hola, hola. Patricia Córdoba, saludos, mi amor. Saludos de México a la familia Carrillo Córdoba. Saludos, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Conejo Blas? La salida es por Detroit. Liliana Rosso, saludos hasta Venezuela. María Estrada, saludos, mi amor. Por fin viernes, viernes de peda, viernes de desmadre, viernes de ir a trabajar. Me siento bien, fíjate, me dormí como a las 3, creo. Me quedé dormido como a las 3 de la tarde y me desperté a las 7. Pero me quedé dormido otro rato más, hasta las 9 me levanté. Dije, ah, no. Dije, tengo que dormir porque hay que trabajar. Así es que vamos a ver cómo me va tu morro. Buenas noches, Ana Liliana. Saludos, Rocío. Cabrales, Arias. Saludos, Torres. Reality. Missouri, saludos, mi amor. Bueno, pues ya saben, vamos a poner la basecita gay. Porque hay que trabajar y hay que, pues, poner un poquito femenina esta cara de señor que tengo. Porque así es la life, así es la vida. Me encanta, I love it, mi trabajo. Ay, por cierto, me compré dos pelucas, una peluca nueva para un numerito que quiero hacer. Posiblemente la próxima semana me lo aviente. Porque no tengo vestuario, nada más tengo la peluca. Que la acabo de conseguir hoy. Hoy conseguí la peluca. Y compré una así como para llegar al bar, bien mona. Una burgundy, rojita. Pero pues, me la voy a poner tomorrow. Tu morro me la estaré poniendo. Porque sí. Edith Ortiz, saludos, mi amor. Montevideo. Pitia, saludos, gracias. Patricia, hoy, mi amor, en Pirañas. Pirañas, es que yo trabajo en Pirañas. Lamentablemente. Ay, María Elena, saludos, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Has estado muy ocupadita? El estar ocupado es bueno, mi amor. El estar ocupado es súper espectacular. Me encanta estar ocupado. De repente tener un tiempo para mí, pero también me encanta estar ocupado hoy. Por eso no pude dormir, porque tenía muchos pendientes. Y si no los hacía así, güey, ya no los iba a hacer. Y no podía pasar el tiempo sin que yo los hiciera. Y pues, ¿qué dijo Diosito? Marica, no duerma. No duerma, que va a haber tiempo para dormir. Y dicho y hecho. Hice todos mis pendientes, bendito Dios. Fui a comprar maquillaje. Fui a comprar medias. Fui a comprar esponjitas nuevas.
fui a comprar dos pelucas que me hacían falta. Bueno, una peluca que me hacía falta, la otra la vi. Y de Willow la agarré. Que me gustó mucho una peluca cortita. De mañana me la pondré, primero Dios. Si es que sobrevivo, que Dios iba a querer. Y fui a hacerme mis análisis de rutina que me hago. Fui a recoger unos pedidos para unos amigos que me pidieron el favor. Fui a comer. ¿Qué más fui a hacer? ¿Qué más fui a hacer? Bueno, el caso es que me tomó como casi 5 horas para terminar todos esos pendientes, chicos. Casi 5 horas. Ve mi pelo, pues. Jesús Antonio, ¿cómo está? Mi amor, es Cuinapa. Saludos, Carol, bien, y saludos hasta Chile. Ya lo saben, chicos, que ahí les pido que por favor me ayuden con las compartidas, porque ahorita Facebook, como siempre lo digo, anda muy rarito. Y pues no está compartiendo los videos, no los está mostrando. No sé qué rollo con el pues. Fíjate que hasta Cristina estaba viendo que como que hasta Cristina también le está acostumbrando con Cristina. Estaba viendo un video el otro día de ella. Ayer creo. Y veía también que sus vistas ya son menores a las que tenía. Cristina tenía 5.000, 6.000 vistas. Y ahorita nada más llega a las 3.000. Facebook anda muy shady con todos. Anda muy súper, súper, súper shady. Así es que si ahí me lo pueden compartir, se los voy a agradecer. Compártalo con el vecino, con el que odia las mariquitas, para que se meta. Y pues hablar de todo un poco. Hablar. Sí, te lo juro, anda súper raro. Pero lo bueno que ustedes que ya me siguen de mucho tiempo saben mis horarios. Acuérdense que mis horarios, el de seguro, segurito, 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 es este. Es el del fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Y martes, que yo me maquillo a las 10 de la noche a este mismo horario. Un poquito, unos minutos antes, unos minutos después. Pero siempre me conecto a esta hora para que lo sepan, para que me busquen, por favor, hasta debajo de las piedras. Terres Reality, gracias, mi amor, por compartirlo. Gracias, gracias. Michelle, te digo no, mi amor, te digo que no. No lo está haciendo Facebook. No está dando las notificaciones. No sé por qué. Como que está calando a todo mundo. Es que entre más. Como que entre más seguidores tengas, o entre más te metan a tu página, como que se portan así medios feitos de modos contigo. Y como ahorita pueden ver, pues ya hay comerciales en mis videos y todo ese pedo. So, a mí se me hace que es por eso. Para no soltarte las coras Facebook. Ay, este pelo, ¿qué? Elizabeth Luque, gracias, mi amor, gracias por buscarme. Pero sí, Facebook anda muy rarito. Así como mi bigote que se me ve. Sí, por eso les pido las reacciones y las compartidas. Ahorita son cruciales, cruciales. Alice Elizabeth, saludos hasta Argentina, mi amor. Patricia Méndez, gracias, mi amor, gracias por buscarme hasta debajo de las piedras, dijeron a Bárbara. Sí, porque ahorita anda, vuelvo y repito, no sé qué está pasando con la programación de Facebook, pero sí. Silvia Valdés, sí, mi amor, gracias a Dios. Ahorita siendo estoy un poquito medio modorro, es porque casi me acabo de despertar. Porque sí, llegué como a las. Eran como a las 2:30, creo que de la tarde. Llegué a mi casita y me acosté, prendí la televisión y todo. Porque la tele como que de repente me arrulla. Prendí la televisión y me acosté en el sofá a ver tele y yo sé que me arrulla.
Y pues me dio el mal del puerco porque acababa de comer. Y sabes que me quedo dormido. Hasta estaba soñando, güey. Soñé que estaba tarde para el show, que no me había cambiado, que no había llevado ropa. Y que así como estaba, que alguien empezó el show por mí. Soñé puro con lo del show. Que alguien empezó el show por mí, que porque supuestamente no llegaba. Y que sas culera, llego yo y que llego así yo, así como llego yo vestido al bar. Y que así me aventé mi número. No sé. Así me aventé mi número, muy nice. Bueno, nunca me vino el sueño que estaba haciendo el número, pero sí dije, así voy a hacer el número. Traía un pantalón. En el sueño traía un pantalón así muy multicolores. Como estilo satín. El pantalón y traía unas zapatillas blancas. Traía mi pelo con una coleta. Y traía una camisa blanca o una blusa blanca con muchos solanes así como en la orilla. Y que dije yo, ay, porque supuestamente yo iba a ser a Jennifer López. Pero que dije, no, ya no tengo tiempo de cambiarme ni nada. Así es que esta noche me aviento a Natalia Jiménez. Y que así me puse de acuerdo con el DJ y todo para hacer a Natalia Jiménez. Que dije yo, ya mañana me aviento a la Jennifer López. Pero pues, nunca me vi en pista haciendo el show ni nada. ¿Cómo los sueños los traes a tu mente, verdad? O tus pensamientos se hacen sueños. Como me acosté con eso y puse, sin mentirles, puse cinco alarmas. Puse cinco alarmas porque dije yo, güey, no vayas a ser la de malas y te quedes bien jetona. ¿Y para qué quieres? Elizabeth, gracias, mi amor. Sí. Sí pude dormir rico. Sí. Yo sabía que tenía que caer. Yo sabía que tenía que caer. Pero me daba miedo caer tarde porque no iba a dormir bien. Pero sí dormí como 5 horas. 5 horas y algo. Margarita, ¿no sabes quién es Natalia Jiménez? How dare Laura, sí, cállate que yo. Por eso yo me desperté a las 7. Yo me desperté a las 7 en chinga. Y la televisión, como no sé ustedes las televisiones que tengan o algo, pero ya ves las televisiones nuevas que son como inteligentes que le llaman. Me desperté y la tele automáticamente como que se apaga, no se apaga del completo, pero sí se le va toda la imagen y se queda negra la pantalla. Nada más se queda como que la marca de la televisión dando vueltas por un lado y para otro, por un lado y para otro, por un lado y para otro. Pues así estaba mi tele, estaba todo oscuro. Porque ahorita aquí a las 5:30 ya está súper oscuro. Y yo me despierto así como que asustado. Digo, no mames, güey. Y veo el reloj y veo que decía 7 p.m. Dije yo, bendito sea Dios. Dije, ya me hacía despedida. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Pero lo bueno que eran las 7 de la noche. Como todo estaba apagado, todo estaba súper oscuro. Dije yo, hay un ratito más. Y pues me aventé 2 horas más. Porque realmente pues no tenía nada que levantarme. Y pues ya se llegaron las 9, sonó la alarma. Fíjate, son manías que uno agarra, ¿verdad? Son manías que uno agarra porque yo siempre pongo 3, 4 alarmas, pero con la primera, o me despierto antes, o me despierto con la primera alarma. Pero es como que por seguridad. Betito, me miro muy rica. Gracias, nene. Y ya. Pues ya puse la primera alarma y todo, ya apagué las demás, me incorporé en el sofá y dije, a darle. Sin pensarlo, me metí a bañar con agua calientita. Me metí a bañar con agua calientita y
Y los viernes pues me tengo que rasurar todo el cuerpo. Piernas, brazos, el pedorro, todo. Todo, vuela pelo. Todos los viernes es mi rutina. Me tengo que rasurar todito, todito, todito. Y pues ya me metí a bañar. Como ya me estoy lavando el pelo diario. Laura, ¿verdad que sí? Ay, sí. Romelia. Saludos, mi amor. Y pues ya ya me lavé todo el cuerpo, me rasuré todo el cuerpo, me quité el chango que llevo encima. Y pues ya estoy aquí con ustedes, chicos. Ya estoy aquí con ustedes. Gracias, gracias. Estela, Escoto, saludos, mi amor. Eric Cuesta, gracias por las estrellas, mi amor. Gracias por esas estrellotas. Un beso en tu pedorro. ¿Sabes qué? Vamos a hacernos porque si no. Refleja mucha tranquilidad eso. Ay, Laurita. Gracias. De repente, pues no, ¿verdad? Que de repente ando así medio. Me dio esto, pero sí, trato de llevarla tranquila, fíjate, aunque ande con muchos pendientes y muchas cosas que uno ni cuenta se da, pero según yo vivo bien tranquilo y todo, aunque el cuerpo de repente reacciona. Digo, ¿para qué apurarte? ¿Para qué apurarte? Tranquilo nos amanecemos, güey. Tranquilo y nos amanecemos. Por eso a mí no me gusta tener tantos compromisos como a los días siguientes, porque yo sé, yo me conozco. Yo me conozco y no me gusta vivir a la carrera así. Como que presionado por cosas. No sé ustedes. Pero a mí hasta cierto punto me cagan los compromisos. Y más después de un día de trabajo. Por ejemplo, mañana. Yo así como me puedo levantar temprano, me puedo levantar tarde. Y no me gusta decir, ay, me tengo que levantar para hacer esto. Por eso procuro de que los días que no voy a trabajar al día siguiente. Trato de hacer todos mis pendientes de la semana. No sé ustedes cómo llevan el ritmo de su vida, pero eso es lo que yo hago. A mí no me gusta estar con pendientes. Marilena, gracias, mi amor. Herrera Mendiola, saludos. ¿Te gustan mis cejas? Y fíjate que mis cejas. Bueno, yo tengo un ratito maquillándomelas así, pero antes pues me las tapaba y todo ese pedo. Pero desde la bendita pandemia, un día me las depilé y me las maquillé y todo. Y dije, ay, no se me ven tan pinches. Y como no me parezco a nadie, pues digo yo, pues ahí está. En cejita natural, vámonos. Y desde entonces, ya nada más utilizo mis cejas. Y es más cómodo, más rápido. Se ven más naturales, obviamente, porque pues hasta ciertos puntos están naturales. Me fascina. Porque eso de tapártela es un pedote. Puerto Rico, Ani, mi amor, besitos. ¿Sabes que la April anda por Puerto Rico ahorita la cochinota? La cochinota anda por Puerto Rico, ahorita la April. La odio con odio jarocho. La odio con odio jarocho. Marta Ramírez, saludos. Anda para Puerto Rico la cochinota ahorita. Qué envidia de la buena. Mi puta madre, envidia es envidia. Qué envidia, la verdad. Ella anda en Puerto Rico, ahorita muy a gusto, muy tranquila, muy nice.
Angélica, gracias. Angélica Rodríguez, gracias por compartir el video. Eddie Maldonado. California, Eddie. Mart, ay, sí, mi amor, la autoestima, ya sabes, mi amor. La autoestima tiene que estar arriba, ribotota. Ya lo saben. Ya lo saben que la autoestima con la autoestima no se juega, güey. No importa, no importa cómo luzcas o cómo te digan que luces. Pero tú, mírate en un espejo. Alguien por ahí el otro día estaba viendo unos videos y estaba hablando de eso. Que es muy importante observar tu cuerpo en un espejo. Que es súper, súper, súper importante observar tu cuerpo en un espejo. Porque ahí uno se da cuenta de lo que realmente te gusta de tu cuerpo y lo que no te gusta de tu cuerpo. Y eso nos lleva a hacer modificaciones en nuestro cuerpo. A mí no me gustaba la barriguita que yo tenía antes. No me gustaba. Yo me recuerdo que hasta en pandemia, yo empecé a fortalecer mi cuerpo de otra manera. O a formar mi cuerpo de otra manera que me sentía más a gusto. Y yo hablaba mucho de eso. Y una chica desde España me mandó un video con unos exámenes hoy. Traigo los exámenes en la cabeza ahorita. Con unos ejercicios que son súper fácil, súper sencillo. Nada más pues tienes que tener disciplina, ¿verdad? Y me los mandó en un video. Y yo los empecé a hacer y todo. Y la verdad que me dio muy buenos resultados. Aparte que empecé a cuidarme, a hacer muchas cosas. Eddie, gracias. Empecé a hacer muchos cambios en mi alimentación. También por culpa de Dani. Empecé a hacer muchos, muchos cambios. Y ya mi estómago es plano. Mi estómago es plano. Ya es súper plano mi estómago. Porque hago los ejercicios. Bueno, de hecho, ya los ejercicios tiene rato que ni los hago. Eso de dejar el azúcar. Eso de no tomar cerveza. No es que no tome, sí tomo. Pero no tomo ya no tomo cerveza. Yo antes era de mucha cerveza. Ani Prado, mi amor, cuando gustes. Y pues ya tienes. Laura, fíjate que lo he pensado. He pensado depilarme todo el cuerpo. Eso sí lo haría. Eso sí lo haría y siempre ha estado en mi mente el depilarme todo el cuerpo. Pero sabes que la depilación se ayuda un chingo, obviamente. Pero hasta suerte tengo porque yo me depilo con rastrillo y no se siente como que los grumos ni nada. De repente te depilas y te queda así como que se siente el desmadre. Como que te acaba de pasar el rastrillo, güey, o la podadora. Y yo hasta esa suerte tengo en mi piel que no se siente eso. No siento eso. Y lo he intentado, pero ay, nada más de pensar, güey, es muy bueno. La belleza es dolor, güey. Es mucho dolor el láser. Y aparte tienes que estar dando retoques, porque tengo varias personas que lo hacen. Eddie, a lo mejor muy pronto, amor, a lo mejor muy pronto. Tienes que estar dando retoques cada 2, 3 años. Y pues la verdad, hasta eso es constancia, porque eso del láser tienes que hacerte. Una vez pregunté, creo que salía como en 100 y algo la sesión. Y son como mínimo como 12 sesiones para que se te caiga todo el pelo. Y aún así te quedan partes donde te queda pelo. Pero sí vale la pena. Sí lo quiero hacer. Definitivamente sí lo quiero hacer. Sí lo quiero hacer. Sí quiero hacer eso de láser. No sé cuándo, pero sí quiero. Quiero hacerlo, güey.
porque me evitaría. Bueno, aunque realmente, pues yo me depilo todo el cuerpo cada semana, cada viernes, como se los dije. No es como que todos los días. En la cara sí no. En la cara sí no me gustaría. No me gusta, no me gusta. Me gusta el vello facial. Me gusta vérmelo. Me gusta verme verde la barba. Eso sí me encanta. Pero en el cuerpo me lo quitaría todo. De aquí para abajo. Todo me lo quitaría. Todo, todo, todo el pelo. Eso sí me lo quitaría. Soy honesto. Sería una cosa que sí me haría que me dijeran, ya mañana vamos a empezar la sesión. Lo hago. ¿Cuándo qué? Eddie, ¿te gusta Eddie Márquez? Ay, gracias. A mí también me fascina ser Eddie Márquez. Me encanta ser Eddie Márquez. Gil Vázquez, saludos, mi amor, saludos. Adriana, gracias, mi amor. Pues son cositas que uno hace. Yo hago mis faciales. Depende de tu piel. O la piel blanca, ¿no? ¿Verdad? Dicen que no. Pues yo no estoy blanco, mi amor, estoy bien pinche prieto. Yo estoy prietito, 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 orgullosamente. Pero yo estoy prietito. Bueno, estoy moreno, soy morenaxo. Morenaxo, claro. Claro que soy moreno. Sí. Pero la verdad hasta eso amo mi color de piel porque son de las más duras de roer. Las pieles así como las mías son las más duras de roer, güey. No, no cualquiera. Yo, por ejemplo, mi piel, si voy a la playa, yo no me quemo. Me pongo más moreno y me pongo medio dorado, pero no me quemo al grado de como un blanquito que se pone rojo, así como tomatito. No, yo no, yo nada me pongo más moreno y me pongo así como que dorado. Dorado me pongo, se me pone el color así. Y me encanta. Yo nunca uso bloqueador en la playa ni nada de eso. No uso bloqueador, no uso para quemarme, no uso nada. Me quemo así naturalmente. Me quemo naturalmente y me fascina. Y nunca padezco de quemaduras y de esto. Y ya ves cómo la gente blanca tiene que estar lidiando con eso. Porque pues sí se quema bien feo. Cuando vamos a la playa y todo, que vemos así güeritos o algo, vemos cómo batallan con las quemaduras y todo. Estás en Vegas. Yolanda, ¿estás en Vegas? Eddie, ¿por qué? ¿Por qué no fuiste al Pirañas? ¿Qué tan lejos estoy de Nuevo México? Amor, en avión creo que son. En avión, la última vez que. Bueno, la última y primera vez que he ido a Nuevo México. Creo que hicimos. Porque fuimos a Santa Fe. Hicimos, creo que. 2 horas para llegar a Nuevo México. No sé qué parte. Usted no sé qué parte de Nuevo México. Pero a Wendover. ¿A Wendover? ¿Sí es Wendover? No, no Wendover. ¿Cómo se llama el lugar donde está el aeropuerto? Hicimos como 3 horas, 2 horas. 2 horas en avión. Sí, le vale, saludos. Carol Santos, tu cumpleaños, mi amor. Feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños. Que cumplas muchos años más, Nelly, saludos. Yuri, sí. Yo soy alérgico, pero fíjate que yo soy alérgico más como
al polen y a esas cosas que ya últimamente me di cuenta. Y al maquillaje siempre me he dado cuenta que soy alérgico al maquillaje. Por eso de mi nariz y todo. Porque hasta como que no se asimila mi nariz con el maquillaje. Ya dejo de hacer esa manía. Pero aunque yo quiera, lo he tratado, no puedo. Es una cosa que ya está en mi cuerpo. La gente de repente pues me la critica. Que la controle. No es una cosa que yo quiera controlar o que no quiera controlar. Pero pues me pasa y no puedo hacer nada. Pero es por alergia. El polvo a mí me da alergia. Porque muchas veces les digo que si lo han notado cuando voy de vacaciones, que estoy más de 3 días sin maquillarme, a mí se me va eso. Se me va eso de la nariz por completo. Albuquerque, ándale, mi amor, Albuquerque. Exactamente. Yuri Gutiérrez, sí. Yo no tenía, antes de maquillarme, obviamente ya me recuerdo, y yo no tenía ese problema o ese tic, ese tic. Yo no lo tenía hasta que yo empecé a maquillarme. Y ya he intentado varios maquillajes y varias cosas. Y no, es en general es el polvo el que me da la alergia. Pero no es una alergia así como que tú sabes, fea, que me... Como esas alergias feas, no. Una alergia que nada me hace esa reacción y es todo. Que de la misma forma, no me gusta. Y por eso toda la vida yo hago mucho esto. Yo hago mucho esto. Y la gente, por eso toda la vida me ha tachado de que uso drogas. Que igual me vale pito, ¿verdad? Pero toda la vida la gente ha pensado que yo hago drogas por eso. Que digo, no las hago, pero si las hiciera, ya está. Dicen, ay, Ramón Franco, ¿cómo estás, derecho? Tú has de ser bien derecho, ¿verdad? Yo sí, y a mucha honra. Y de los buenos, mijo, ¿eh? De los que no se rajan. De los que somos puñalones, pero somos más machos que muchos machos. Y si quieres te lo compruebo. Eddie, saludos. Yamilex, saludos, mi amor. Hoy voy a hacer canciones de Jennifer López. Tenía rato de no ser Jennifer López. So, hoy nos vamos con J-Lo. J-Lo. La gran Guadalajara. Ay, Laura, sí. ¿Verdad que sí, Alberto? Ay, sí, es que mis viajes a Guadalajara, güey, son muy intensos. Mis viajes a Jalisco son muy intensos, se los juro, quisiera más tiempo. Pero entre el desmadre, los hombres, el alcohol, la putería, el baile, las desveladas, el conocer, el pasármela rico, se me va el tiempo como agua, güey. Como agua se me va el tiempo. Esperemos que pronto ya esté. Ay, Eddie, imagínate, es lo que te estoy contando, bueno, lo que les estoy contando. Estefanía, Maggie, hi. ¿No te queda el delineador como a mí? Pues también es cuestión de práctica, corazón. Es que Jalisco, güey, tiene muchas cosas para ofrecer.
No termino yo de conocer todo Guadalajara, mucho menos todo Jalisco. Conozco partes. Yo te puedo decir que sí, conozco varios lugares en Guadalajara, pero si tú me dejas solo a mí en Guadalajara, yo me pierdo. Yo me pierdo y no por ser prostituta, ni zorrilla, sino porque está muy grande Guadalajara y tiene mucho. Tiene muchos lugares, tiene mucho para ofrecer. Yo ya conozco varios lugares como Tlaquepaque, como el Mercado San Juan de Dios. Yo no podría dar con el Mercado de San Juan de Dios, por ejemplo. Conozco Lago de Chapala. Conozco varios lugares, conozco a Meca, conozco donde fuimos a comer a un restaurante, que no me recuerdo ahorita el nombre. Pero realmente, si me dejas solo a mí en Jalisco o en Guadalajara, yo no te doy. No, no te doy. Me pierdo, me perdería. Como cualquier prostituta me pierdo. ¿De Chapala eres tú? Hoy está hermoso. Yo fui la primera vez ahí hace 3 años, creo, que fui a Chapala. No manches, ya tiene 3 años. Qué horror. Francisca Salomé, mi amor, saludos, un besote, feliz tarde cumpleaños. Feliz tarde cumpleaños. Junior González, ¿vienes la próxima semana? Acá nos vemos las caras, amor. Acá nos vemos las caras. Sí. Tú también te pierdes y yo también me perdería. Si en Ameca, que está chiquito, como nada más ando con, o ando con Dani todo el tiempo, caminando de un lado para el otro y todo. Yo nada más sé llegar de la casa al centro solo. Es todo lo que sé llegar. Pero así que me manden a otro lugar. No, no pudiera. No pudiera porque hola, Paloma, te cuento que compré el champú. Me está funcionando hasta en mis pestañas. Que no tenía. ¿Te la estás poniendo las pestañas? A ver, cuéntame eso. Cuéntame eso y exagera. ¿Cómo que las pestañas te lo estás poniendo? ¿De verdad? Ay, Juni, mi amor, pues acá nos vemos las caras, ¿eh? Me saludas, güey, porque de repente viene gente y me dice, ay, voy a ir, espero saludarte, no sé qué, no sé qué tanto. Y al final del día, después me dicen, ay, no te saludé porque me dio vergüenza, me dio pena. ¿El qué? ¿El cómo? ¿Cómo que te va a dar vergüenza? ¿Cómo que te va a dar vergüenza? Me ves todos los días. El champú se llama. ¿Cómo se llama el champú? Vitar. Vitar, ¿no? Vitar, Itar. Ay, se me fue el nombre. Así que si viene a Las Vegas, favor de saludarme. ¡Ay! Favor, favor de saludarme. Revita se llama. Sí, Revita. Revita solamente. Porque ahorita me acordé, Evita. Sí, Revita, mi amor, nada más se llama. Revita. Se llama Revita. Como Evita, pero con R. Por eso me quería acordar del nombre. Es Revita. Es un frasco blanco con letras naranjas y la tapadera es naranja. Revita, si lo puedes buscar. No sé dónde lo compraste tú.
Pero yo nada más lo he encontrado en Amazon. En Amazon sí lo encontré. Que por cierto lo tengo que encargar. Hoy le voy a decir a mi amiga que tiene el Prime en Amazon para que me lo encargue. Porque siento como me estoy lavando la cabeza todos los días. Siento como que en cualquier rato va a torcer el rabo. ¿Tú me vas a invitar a cenar? Eso me gusta. Eso me agrada. Sabes que me encanta tragar. Pero que nada más no sé de qué trabajo, ¿eh? Por favor. La marca de lápiz corazón es de la marca Maybelline y es de la línea Tattoo Studios. Y el color es negro onyx. Negro Onyx. Tattoo Studio. Oscar Luna, saludos, mi amor. Tratamos. De repente somos bien pinches pesados, pero es como todo. Que tenía rato que no sé la J-Lo. ¿En Walmart? Yo no lo he encontrado en Walmart. Sí, también 35 cuesta en Amazon. Pero no lo he encontrado en Walmart yo. Qué horror, José Luis. El polvo, mi amor, se llama así. Ya saben que yo uso dos, pero el otro es de Benai. Ese es uno de los polvos para sellar. Pero muchas veces nada más depende de tu color de piel. Nada más utilizas un solo color. Como yo estoy prietito, yo le pongo ese. Yo lo mezclo ese con este. Son los dos que yo utilizo. Los dos los mezclo y ya queda un color más cafecito. Y lo puedes ir mezclando. Y lo que me gusta de esos dos productos es que se mezclan a la perfección. A la perfección se mezclan. Y como puedes ver, no te quedan rayas cafés, no te queda nada. No te queda nada, fía. Y hay muchos polvos que los mezclas y siempre te andan quedando rayones en la cara y todo ese pedo porque no se mezclan bien. Estos como que la textura se llevan muy bien y se mezclan chingonamente. Y como siempre lo digo, yo prefiero estar batallando una vez al mes con el polvo a estar cada vez mezclando bases que la verdad. Yo soy muy práctico, siempre se los digo. Y no me gusta estar batallando con las bases cada vez que me voy a maquillar. Me choca. Me choca, me choca. En la Walmart. Oye, yo ya lo vi en la. Bueno, nada más he ido a una Walmart. Aclaro. Es cierto, porque lo busqué en internet. O a lo mejor nada más está en Walmart por internet. Ah, en León, Morgana, ok. Ok. En León. No, pues. Mejor lo compro en Amazon. ¿Te imaginas que vaya hasta León a comprarlo? Que estuviera bien chingón para conocer León. Pero pues me va a salir más caro ir hasta allá. Silvia. No te lo entendí mucho, amor. Que por si estoy bien, güey, para leer. Siento que yo estoy muy rápido maquillándome, pero vas a ver que no. Voy a ver qué hora es. Voy a ver qué hora es. ¿Viste? Yo sabía. Tu internet está fallando. Cámbialo. Cámbialo. Ya, güey. ¿Qué pedo?
Eddie, gracias, mi amor. El champú se llama Revita. Así como se oye, como Evita, pero con R. Revita. Revita usar esos calzones viejos. Revita comerte, comer azúcar. Revita comer papas. Revita. ¿Qué más revita? Comer arroz. Revita todas esas cosas. Y así se llama el champú. Revita. Sería evita comer todo eso, pero tiene la R. Mabel, sí, sí pude dormir, amor, gracias. Oh, los colores, mi amor. Es que tienes que poner, bueno, yo lo que hago, tienes que cargar más el color. El negro de volada marca. El negro de voladita marca. Pero otro ya está. Los grises. Ay, amor, no conozco esa marca. ¿O sí la conozco? No sé si la conozca. Edith Cruz, mi amor. Saludos hasta Veracruz. Espérate. Estas pestañas. Ya fueron. En las pestañas. Locochonas. Ay, estúpido. Sí, ya está. Orlando, Florida. Miriam, Cartagena, saludos. No hay de qué, Ana. El pomo es blanco con naranja. Más, ahorita que tengo un chance, voy al baño y se los traigo para que lo vean. Está muy bueno. A mí me lo recetó un dermatólogo en México. Y la verdad que he visto muy buenos resultados. A mí se me caía bastante pelo a la hora de bañarme. Bastante pelo. Y ahorita se me caen 3, 4 pelos. Obviamente cuando te peinas el cabello, también se te suele caer el cabello porque se rompe o cosas así. Eso es algo como que normal. Pero el que te caiga mucho cabello, yo tenía cabello por todos lados. ¿Qué, Yahweh? ¿Qué te pasó? ¿Turbulencia o qué pedo? O te andaba dejando el avión, porque ahorita andan muy de esos los aviones. Andan dejando a todo el mundo. La 1 de la mañana, sí. Sí, que van a ser las 11 y estamos a 2 horitas. A dos horitas. Puerto Rico, saludos, Puerto Rico. Delfina Rivera, saludos, mi amor. No sé qué ropa ponerme. Laura, gracias, mi amor, qué bonito. Pues yo nomás trato de mostrarles lo que yo soy, chicos. Yo les hablo de todo, ¿ya ves? Yo aquí les hablo de todo. A mí la verdad no me gustan los chismes, no me gustan los enredos. Me cagan los chismes. Me cagan los enredos. Aquí hablamos de la vida cotidiana, güey. Aquí hablamos de la vida cotidiana. Lo que tomo, mi amor, es un líquido verde, obviamente. Es para hidratar el cuerpo y para darte energía naturalmente o sin cafeína. A mí la cafeína, por la ansiedad que yo padezco, me pone muy mala cafeína. Y este producto no contiene cafeína.
Por eso me fascina, me encanta, amo este producto. Y con medio sobrecito, tengo para que me levante. Si yo me tomo un sobre, igual aunque no tenga cafeína, me pone así como que me tomé 10 Red Bull. Ni el Red Bull cuando yo lo tomaba me hacía el efecto que me hace este jugo. Se los juro. Está maravilloso, 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 maravilloso. Amo este producto también. Es que la pestaña es para arriba, para abajo, para adentro, penetrar. Mira, para arriba, para abajo y penetras, güey. Agarras tu pincita. Te aseguras que quede pegada a tu pestaña, como hasta la mitad del ojo. Y después le das. Bueno, a mí me gusta que la pestaña quede así como que levantada, que se vea medio gatúbelo el ojo. Ah, lo tienes que ordenar en línea, ¿verdad? Sí, ya sabía yo, porque ahí físico no está. Aunque nada más he ido a una Walmart. Pero la verdad, la Walmart a la que voy es como que de las más finoles, se puede decir, donde hay de todo y no está el champú. Por eso mejor lo voy a encargar por internet. O mejor lo voy a encargar, mejor dicho, en Amazon. En Walmart nunca he comprado. Y tengo una conocida que tiene Prime. So, en Prime te llega en 2 días. De bolón ping-pong. Y pues todavía me queda el champú para unos días. Laura Pescador, ¿cómo estamos? ¿Vieron? Y ya nada más. Lo que tienes, muchas veces cuando queda despegado, es muy fácil. Estas pinzas son muy fáciles. Agarras como que así y pegas tu pestaña a la pestaña, pues es así. Y se baja la pestaña. Claro, ahorita ya está pegada. Pero antes de que quede bien pegada, la juntas. Juntas tu pestaña con la pestaña esa y ya está. Queda súper bien. Junior Maldonado, saludos, mi amor, hasta Los Ángeles. Ay. A ver cuándo vuelvo a Los Ángeles. Aunque sea a Putty Arts. Un ratito. Chibi, ¿ya leíste mi libro? ¡Cállate los ojos! Ya sabes, muchas cosas mías. Muchas, 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 muchas cosas mías. Ya sabes, demasiadas cosas mías. Y el delineador encima de la pestaña es muy padre porque te quita como el... Bueno, al menos este pegamento que yo utilizo es de látex. Es de látex y Y tienes que ponerle poquito delineador para que no se vea así como que grisoso. Porque aunque es negro, al final le da un color como gris. Y no me gusta. Abby García, mi amor, ¿cómo estás? Un beso en tu pedorro. ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Nomás estás que vienes y vienes y vienes y nada más no llegas, chiquito. ¿Qué vas? Mira, mira, voy a traer el champú y voy a ver una cosa. Ay.
Ay, Dios mío. Mira, ves, este es el champú. Besote. Para ti, mi ave. ¿Vieron? Ese es el champú. Se llama Revita. Revita comer tacos y tortas. Sí, ¿verdad? ¿En febrero vas a venir hasta febrero? Eddie, a Los Ángeles. Me encantaría volver a Los Ángeles. Aunque sea ir a Put Yours. La última vez fui a un evento privado. Cuando fue el lanzamiento de esta chica espectacular con su maquillaje. Pero ya no me ha tocado ir. Ya no me ha tocado ir. Ya no. Laura, ¿tú me puedes ver por horas? O sea que tú eres de las que te quemas todo lo que subo, ¿verdad? Ay, por cierto, gracias a los que están suscritos, ¿eh? Gracias a los suscriptores de Instagram, también gracias a esos que están ahí suscritos. Que les pongo cositas y todo. De repente, hasta cuando no me conecto, pues yo les subo una historia o algo para que vean qué padre. Para que vean qué rollo con mi vida, que todo es el otro. José Luis Blanco. Oh, mi amor, es un corrector. Es un corrector eso. Eso solamente es un corrector. O un concealer, como le llaman. Corrector o concealer. Yo uso de la marca Elf. Bueno, bonito, barato. Y me gusta porque está bien grueso, como la del burro. Está bien grueso, así como la del burro. Me encanta y está barato. Cuesta como 4 pesos, creo. Bueno, 4 dólares, algo así, 3 dólares. No me recuerdo ahorita el precio exactamente. Pero me fascina. Pero es un concealer. Un concealer, un corrector, como lo conozcas. Es eso. Y es pues para que quede como que el color más ahí, donde tiene que quedar el color. Yo antes... Antes de que utilizaran... Antes de que existiera esto... Yo no sé quién lo sacó... Pero si uno de nosotros lo hubiera sacado... Nos hubiéramos hecho ricos, güey. Aunque sea con el dedo, pero... pero nos hubiéramos hecho ricos, se los juro. Yo lo hacía lo mismo, yo tenía la misma técnica... Pero yo lo hacía con base más clara. Yo siempre he utilizado dos bases... Una que es para toda la cara y una que es para aquí para abajo. Y la de aquí para abajo pues es más blanca. Siempre ha sido más blanca. Y yo utilizaba la misma base en los ojos, güey. Yo utilizaba eso. Si yo lo hubiera sacado, ahorita fuera rico, güey. Rico, 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 rico. Bueno, estoy rico, pero no soy rico. A ver. Cállate los ojos, Navidad. ¿De verdad? Tú sabes que tú dices rana y yo salto, güey. Pero salta en tu cama. Si no, no. No, sí, de verdad. Morgana Plasencia. Pero sí, chiquitos. Son cosas... Que uno dice, ay, no mames. Como que así sin importancia. Pero después ves a otro que sí. Sí se puso para lo que estaba. Y mira ahorita. Es un producto que toda la gente ya no puede vivir sin él. Y que es muy bueno. Y que no sé qué tanto.
Y las mariconas que lo usábamos antes, no lo supimos aprovechar. Como estaba viendo un video donde hablan de Adriana Grande. Hablan de su coleta, de sus cosas, de su maquillaje que ha sacado y todo. Y que según ella fue la que sacó o la que puso a la moda ponerse delineador blanco en los ojos. De verdad, no es mamada, no es mamada. Que según ella fue la que sacó y ponerse blanco así en los ojos, delineado y no sé qué. Mentiras, mentiras. Hace 20 años yo me maquillaba así. Por ahí debe de haber una foto donde yo me ponía el delineado negro y encima me ponía un delineado blanco. Que por cierto, unas de mis conocidas siempre no les gustaba. Y me decían, delineado blanco arriba del ojo, como que se ve raro. Y yo, tesoro, rara estás tú. Rara estás tú. A mí déjame en paz, a mí me gusta cómo se ve mi delineado blanco. Y yo usaba mucho el delineador blanco encima del ojo. Porque yo antes hacía mucha música en inglés. Usaba mucha música en inglés y pues hacía maquillajes raros y todo y utilizaba mucho el delineador blanco. Que por cierto, fíjate que hasta la fecha lo tengo por aquí, mira. Bueno, esto es. Todavía tengo delineador, creo que es este blanco. Sí, mira, todavía lo tengo. Porque me fascina. Toda la vida me ha encantado cómo se ve el delineador blanco. Pero ahora resulta que Adriana Grande fue la que lo puso de moda. Dije, marica, es que a mí no me conocen. Por eso. Por eso le están echando la culpa a ella. Pero realmente habemos travestis que inventamos cada cosa para cambiar y para todo. Y no. Sí, pero como nosotros no nos conocen, hermana, por Dios. Como nosotros no nos conocen, nos mandan al jongo. Literalmente nos mandan al jongo. Marta, si yo utilizaba... Yo lo hacía... Es más, yo no lo hacía ni con delineador. En aquellos entonces... Elizabeth, sí. Es más, en aquellos entonces... Creo que ni existía el delineador blanco. Yo utilizaba, para hacérmelo, yo utilizaba, aquí hay una tienda que se llama Star Custom, que venden muchas cosas donde hay muchos vestuarios y muchas cosas, mucho pedo, mucho maquillaje, que es donde hasta la fecha, yo voy a comprar maquillaje ahí. Y ahí es donde compro mis medias y todo. Ahí vendían un producto que era a base... Es como que fuera así, pero era todo blanco, era como una crema. ¿Cómo se llaman esos en México? ¿Cómo le llamaban? Acuarela, como una acuarela más o menos, que le tienes que echar un agua y se hace como una cremita. Y yo de repente eso lo utilizaba para todo el ojo, para que se viera súper, súper blanco. Me encantaba cómo se miraba súper, súper blanco. Todavía por aquí lo debo de tener, te lo juro. No sé dónde debe estar, que tengo ya tiempo que no lo utilizo. Pero es una pasta... Como que fuera una base blanca. De hecho, es una base blanca. Pero yo lo utilizaba en los ojos para hacerme lo que yo me hacía con esto. Antes de eso, yo utilizaba ese producto. O utilizaba base más clara. Una de dos. Y resulta que eso yo lo enmojecía y con una brocha yo me hacía el delineador. Yo me hacía el delineado, perdón. Con eso yo me hacía el delineado. Pues estoy hablando de mínimo 18 años atrás. Y eso yo lo utilizaba y después lo sellaba con sombra de ojos. Eso sí, era un pedo hacerlo porque sí era un pedo hacerlo. Era un pedito hacerlo porque tiene que quedar así bien,
pues bien, bien en su punto y todo ese rollo. Y así yo me hacía mi delineado blanco. Pues te digo, batallaba un chingo y ahora que resulta que la Ariana Grande es la que lo inventó. ¡Ay, por favor! ¿Y dónde quedamos los payasos? Brillo. ¿Tenía brillo? No sé, mi amor, no, el que yo utilizaba es el que yo utilizaba así. Eso nunca lo vi. Sí, después era un crayón grande, sí, yo lo vi. Moda retro. Claro, claro, mi amor, sí. Pero después sacan cosas. Como cuando sacaron esto, yo vuelvo y repito, yo así como que, no mames, güey, si ese truco yo lo tengo de años. No me vengas a decir que Oaxaca, pero que la consistencia y que no sé qué. Y eso sí es cierto, pues sí está padre. Te ahorra trabajo, la verdad. Porque de repente, cuando yo utilizaba lo que era la base, de repente solía quebrarse poquito el maquillaje. Tienes que tener mucho, 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 mucho cuidado al colocarlo. Tenías mucho, mucho cuidado. De repente sí se te quebraba el maquillaje de los ojos. Y este, pues obviamente, como ya lo hicieron especialmente para eso, ya no te pasa, no te sucede. Y está muy, muy... Todo que ver. Y he probado varios concealers. Y a mí el que me ha llenado es este, el de Elf. El de Elf me gusta, me agrada. Me likea mucho. Me gusta mucho el de Elf. He probado hasta caros y todo, y así como que... Nada más estoy perdiendo mi dinero con esos productos carísimos. Hay productos caros que sí son buenos, la verdad. Pero hay productos baratos que también son muy buenos. Y pues de repente estamos buscando la economía, güey. Economía. Dormí algo, sí, mi amor, sí dormí. Dormí como 5 horas, creo. 5 horas, algo así. María Félix, María Félix es algo muy grande de personificar amor. La verdad, yo no me atrevo. Es la diva de divas. Imagínate, imagínate usted. No mames, yo estoy bien tarde. La diva de divas, corazón.
Ay, Dios mío. Vamos a ver. Ok, chicos. Ya terminé, estoy tarde. Acabo de ver, son las 11:17. Si tengo tiempo, me conecto para hablar un poquito más y me ayuden a hacer la maleta y todo ese pedo. Si no, pues nos vemos en TikTok. Nos vemos en TikTok en punto de las 2 de la mañana, ¿sale? Estoy un poquito tarde. Como siempre, me encanta estar tarde a mí. Si no estoy tarde, no estoy a gusto. Se los juro. Así es que gracias por estar aquí. Gracias por sus reacciones. Gracias por sus compartidas. Gracias por existir. Gracias. Nos vemos más tarde. No sé si ponerme contacto. Se me dice que no porque traigo el ojo así medio pispireto. Así es que nos vemos. Voy a tratar de conectarme. Si no, pues nos vemos en TikTok. Y por ahí vemos qué pasa. Sale. Muchos besos, muchas bendiciones. Les quiere, se les quiere de gratis. Se lo lavan, cochinotes.